isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Del gran compromiso del arquitecto madrileño Francisco Pons Sorolla con todo nuestro patrimonio. Fue un adelantado a la hora de valorar los edificios emblemáticos de Galicia. Vamos a conocer su vida y su obra a través de la comisaria de la muestra que se exhibe en Fonseca. Ella es Belén Castro, doctora en historia del arte, experta en su obra. Sabemos de la biografía de Belén Castro en la voz de nuestro compañero Álvaro Vega. A ver lo que nos cuenta. Belén Castro Fernández es profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura Cesuga de Acoruña. Doctora en Historia del Arte y Premio Extraordinario de Licenciatura por la Universidad de Santiago. Es máster en Patología y Restauración Arquitectónicas. También imparte clases en el aula de Renovación Urbana y Rehabilitación. Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Consorcio de Santiago, Junta de Galicia y Ayuntamiento de Compostela. Fue durante dos años profesora asociada en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago. Entre sus publicaciones destacan La restauración de la Catedral de Tuy, Historicismo y conservación siglos XIX y XX en el Boletín del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Segredos de Ribadumia. Estudio Artístico do seu Patrimonio y Francisco Ponsoroya Yamau, arquitecto restaurador, sus intervenciones en Galicia 1945-1985. Sus líneas de investigación son la conservación y la protección del patrimonio cultural, el Camino de Santiago, el turismo cultural y los centros históricos. Amplió su experiencia investigadora con estancias en la Universidad La Sapienza de Roma, y en el Centro de Documentación UNESCO y Comos de París. Bienvenida a Espacio de Arte, Belén. Hola, muchas gracias. Eh, gran exposición en el Colegio de Fonseca, centrada en la figura de Francisco Pons madrileño y con una labor pero muy, muy importante repartida por toda Galicia. ¿Por qué ese trabajo aquí en nuestra tierra? Francisco Pons es arquitecto desde el año 45 y en ese mismo momento es nombrado arquitecto conservador de la ciudad histórica de Santiago de Compostela. Pero es que además entra a formar parte del equipo técnico encargado de la conservación de la primera zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional junto a Luis Menéndez Pidal. De modo que desde nada más acaba su carrera comienza una vinculación directa con Galicia. Además, de una manera muy especial con Santiago de Compostela, pues hasta toda su dilatada carrera, su trayectoria, hasta el año 85. Y dices, nada más terminar de la, carre la carrera, porque bueno ya desde el bachillerato él sabía que iba para arquitecto, sabiendo que procede de una familia dedicada íntegramente a la pintura. Él es nieto del gran Joaquín Sorolla. Así es. Él lo tenía muy, muy claro, en un ambiente familiar rodeado de artistas, pues buscó su manera personal de encauzar la sensibilidad artística que él tenía consigo a través de la arquitectura. Y desde muy jovencito además en la exposición quedan recogidos foto, eh, perdón, dibujos infantiles suyos, con incluso algún motivo de una casa, pues siempre tuvo una especial eh, preocupación y un especial interés por el tema de la arquitectura. ¿no? Y es cuando, todavía siendo estudiante, eh, pues se pone en contacto con sus profesores aquel momento, con Francisco Íñiguez Almech, con el director general de Bellas Artes, el Marqués de Lozoya, para dar un poco inicio a ese empeño suyo por ser arquitecto para restaurar monumentos. Para rehabilitarlos. Eres la comisaria de esta gran exposición en el Colegio de Fonseca. Una exposición que divides claramente en tres ámbitos. ¿Nos puedes explicar? Así es, la exposición se organiza en, en tres ámbitos para hacer una presentación lo más amplia posible desde un punto de vista personal y profesional de este arquitecto, de modo que en la primera parte, un arquitecto entre artistas, refleja cómo ese ambiente familiar, su abuelo Joaquín Sorolla, su padre Francisco Ponsarnau, su madre María Sorolla, le influyen a él. Y, bueno, y luego, en lo que van a ser sus proyectos de, de intervención, en los que siempre va a buscar. Un equilibrio formal, una unidad estética, un resultado unitario. Y en ese primer ámbito es una presentación familiar suya, se recogen desde objetos personales, eh, dibujos, un retrato magnífico que le hace su padre Ponsarnau a los tres años de ser nombrado arquitecto conservador de Santiago. Con el plano de Santiago detrás, así sus es. Espaldas. Él es, está retratado ya como arquitecto, porta un plano que es una planta parcial, un trocito de la Catedral de Santiago y detrás está eh, el plano histórico de la ciudad. ¿no? Además, en ese primer ambiente eh, pues se refleja un poco cuándo decide ser arquitecto y cómo es esa, ese paso suyo por la Escuela de Arquitectura. ¿no? pues Tanto con algunos dibujos, ejercicios como estudiante, con alguna fotografía magnífica de la escuela tomada por sí mismo. Y también están recogidos sus instrumentos de trabajo, los objetos de uso cotidiano, cotidiano con los que él trabajaba, sus compases, sus pesas de plomo para extender los planos y sus máquinas de fotografía. Y a continuación se da paso al segundo ámbito, los náufragos de Galicia. Claro que es además el, ¿De dónde viene justo el, el título, título de la exposición. Y es un espacio doliente, en donde se refleja el estado de conservación de buena parte de nuestro patrimonio cultural antes de sus intervenciones. Y era un estado muy similar al de náufragos a la deriva. Tal y como él mismo alude cuando afronta la restauración de San Martín Pinario en los años 70. Realmente eh, el espacio, como digo, pues muestra a través de fotografías, de documentos suyos de trabajo, de bocetos, de dibujos que hacen, sus visitas de obra, cómo era en un lamentable estado, un estado de ruina en plena degradación de arquitecturas tan significativas como Monfero, eh, pues, eh, Sobrado dos Monses, la iglesia de Carballedo en Chouzán, la iglesia de Santiago en Rivadavia. Bueno, tantas y tantas fábricas de primera línea que son fundamentales para entender nuestra historia eh, patrimonial están ahí recogidas. Y luego, por último, el tercer ámbito, el resultado de una carrera fracasos y aciertos, resume su intensa actividad que mucho más allá de su similitud con otros arquitectos o con escuelas nacionales o internacionales, lo que pone de manifiesto es un modo muy personal de entender la restauración monumental a través de un recorrido por ocho... Criterios en los que yo he conceptualizado un poco todas sus intervenciones y que pueden abrir, de hecho, algunos lo hacen, un debate hasta bueno pues hasta qué punto pueden ser vigentes o han sido ya superados. ¿no? Sí. Entre uno de esos criterios que analizas es el fachadismo, por ejemplo. Así es el fachadismo. Bueno, fachadismo, tal y como nosotros hoy en día lo entendemos, es la práctica arquitectónica de vaciar un interior histórico manteniendo solo la fachada. A veces también las laterales, para levantar detrás de ella una composición completamente nueva en lenguaje y en estructura. Claro, hablar así de fachadismo, ¿no? como un vaciado, en las intervenciones de Francisco Ponsoroya resulta un poco arriesgado porque no hay unos vaciados completos. Lo que sí hay es una valoración estética muy importante de lo que es la fachada. Y es a partir de finales del siglo XIX se desarrolla un culto a la fachada, queda clarísimamente reflejado en toda la hausmanización de París, que va a poner de manifiesto, durante nuestra conciencia contemporánea, pues una estimación contemplativa de los bienes culturales, que deriva en una valoración extrema, artística, ambiental, urbana, de lo que es la fachada. Una fachada que precisamente por esa importancia prioritaria va a derivar en intervenciones fachadistas, generando un mito conocido como la ciudad de telón escenográfico, ¿no? en donde hay una descaracterización muy importante de lo que es propiamente la arquitectura, entendida como la unidad indisoluble de forma y de función. Son eh, arquitecturas inmuebles sometidos a una desconexión total absoluta con su contexto con su medio en la medida en que esas intervenciones de Ponsorolla han sobrevalorado a la fachada para procurar una unidad estética una armonía ambiental en los recintos monumentales se las considera como los referentes más inmediatos de la práctica actual bueno, actual que arranca desde los años 80 de lo que es el fachadismo entonces sí tiene un papel importante en toda esa cadena eh, conceptual de consideración de la fachada. Porque, por ejemplo, una de lo, uno de los modos, de las maneras de ensalzar la fachada, y vamos a retomar con un edificio que estábamos, a Martín Pinario, muchas veces él lo hace a través de las escalinatas. Y lo ha hecho no solo en las escalinatas de acceso a San Martín Pinario, sino también convirtiendo muchas rampas en escaleras. Y tú aquí, esta nos lo puedes desarrollar, Belén. Bueno, una de las intervenciones que ha suscitado mayor polémica ha sido, como tú bien dices, la sustitución de rampas por escalinatas. En realidad eh, han sido unas reformas viarias, modeladas de una manera muy plástica, que han introducido cambios de perspectiva. Cambios de ritmo, sobre todo porque han diferenciado muy mucho lo que es la dimensión más estática de la arquitectura frente al, a la cualidad más dinámica del espacio público. Ahora bien, esas escalinatas que sobre todo se han eh, construido en los accesos a los principales monumentos. En la Vía Sacra podemos citar también. Sí, la Vía Sacra, por ejemplo, en el Arco de Selmires, en el acceso a San Domingos de Bonaval, en San o Pinario pues han sido unas intervenciones que han pretendido en cierto modo eh, delimitar el coto sagrado el recinto monumental de una de las principales amenazas más importantes del siglo xx que es el tráfico rodado para favorecer la peatonalización. así es pues eh, desde el primer tercio del siglo XX se pone en marcha una serie de mecanismos para la preservación ambiental de los recintos monumentales mediante la redacción de normas, la valoración de perspectivas y, sobre todo, mecanismos para atenuar esa, esa amenaza del tráfico rodado. Entonces, aquí en, en toda Galicia, de la mano de Ponsorolla y concretamente en Santiago, en monumentos principales y destacados, se construyen pequeñas escalinatas que lo que van a hacer es mmm, delimitar un espacio, el espacio sagrado, el delimitar el recinto monumental de ese paso del vehículo, ¿no? del automóvil, y al mismo tiempo con la intención de monumentalizar accesos a monumentos. Como te digo, es una reforma viaria grandilocuente, eh, escenográfica. escenográfica, que lo que pretende es pues, eh, buscar una solución artística de... Preservación de ese entorno más inmediato al monumento. ¿no? Y que no deja de ser una barrera arquitectónica, porque después levantó la polémica, incluso se comparó con lo de los volardos, la estética de los volardos. Efectivamente, efectivamente. Pues, claro, la instalación de unas escalinatas, como por ejemplo en el Arco de Selmírez o en San Martín y Opinario, pues estaba estableciendo la instalación de una barrera arquitectónica. Barreras arquitectónicas que desde los años 80 tienden a desaparecer. Pues, pues, todos estamos mucho más concienciados con ese problema de movilidad por los cascos históricos. Es una de las cuestiones más importantes en los debates sobre este tema. Y eh, coincide además con un momento de cambio en la mentalidad conservacionista de los conjuntos históricos. Porque a partir de los años 80, con la eliminación de esas barreras arquitectónicas, no ya solo tiene acceso el vehículo de un modo más fácil, sobre todo para evitar una desertización, una degradación que tenían los conjuntos históricos, porque, en cierto modo, con esas escalinatas, con ese coto, se habían embalsamado se habían musealizado y esto había generado pues una salida muy importante de la población hacia la periferia, hacia otros asentamientos. El conjunto histórico había sufrido una degradación ambiental social muy importante. Entonces, se elimina esa barrera, se introduce de nuevo el vehículo y lo que se produce además es, como te digo, un cambio en la mentalidad que va a permitir una arquitectura de ruptura la llamar dentro del conjunto histórico, ¿no? algo que hasta ese momento había sido completamente eh, imposible. ¿no? Pero ahora que dices lo de las mm, barreras arquitectónicas, en la actualidad se han puesto en marcha una serie de medidas similares a la de las escalinatas en cuanto a limitar el tráfico rodado, que tienen un efecto estético completamente opuesto, el funcionamiento puede ser el mismo, pero el efecto estético es diametralmente opuesto, incluso genera una barrera visual mucho más agresiva que la escalinata, que es la instalación de los volardos. A mi juicio y a mi parecer, la instalación de los volardos distorsiona la contemplación del conjunto histórico de un monumento y qué no decir de la instalación de los volardos eléctricos ¿no? con, toda esa, con toda esa parafernalia el de la barrera el, efectivamente sí, sí, sí. la escalinata al fin y al cabo lo que buscaba era una integración en el medio era una escalinata de piedra granítica que buscaba pues eso simplemente una eh, monumentalizar un recinto monumental e incluso facilitar accesos, por ejemplo, pues la ruta de la Vía Sacra de cara a San Payo de Antaltares, bueno claro. pues porque otra de las intervenciones puntuales y que tuvo mucha repercusión en su momento fue lo del el camino de Santiago, o sea, dinamizarlo. A través de bueno, unas intervenciones, has hablado de algunas, pero por ejemplo era despejando la cuesta de Santo Domingo de Bonaval, derribando casas y los accesos, los empedrados, bueno, poniendo los uniformes, ¿verdad Belén? Claro. Francisco Ponsoro ya se puede considerar como el último gran redescubridor del Camino de Santiago. A partir de los años 50 pone en marcha desde la Dirección General de Arquitectura, en donde él es jefe del Servicio de Restauración Arquitectónica desde mediados de los años 50, pone en marcha el llamado Plan de Restauración de los Lugares Jacobeos. Y a partir de ahí... Comienza una etapa a todos conocida que llega hasta la actualidad de patrimonialización, de monumentalización, de conservación del camino de Santiago. En los años 50 se ponen en marcha intervenciones, sobre todo asociadas al camino francés, considerado como el itinerario jacobeo por antonomasia. Pero desde los años 50, hasta, como digo, la actualidad se siguen su sucediendo pues intervenciones de máxima protección del Camino de Santiago, en el año 93 el camino es considerado por la UNESCO un bien de interés cultural de primera orden, merecedor del título Patrimonio de la Humanidad. En ese contexto de redescubrimiento del camino de Santiago, de valorización de lo jacobeo, que acabará convirtiéndose en el producto turístico más importante de Galicia, las intervenciones de Francisco Ponsoroya son claves. Claves no solo a lo largo del camino en Galicia, sino en la meta jacobea en Compostela. Y como tú bien dices, en la entrada del camino francés a Santiago, por la rúa de San Pedro, por la puerta del camino, ahí hace una actuación ambientalista muy importante para embellecer, adecentar esa imagen, la primera imagen que los peregrinos van a tener de Compostela. Y como apuntabas, eh, a mediados de los años 50 había unas construcciones municipales en, la, en el ángulo entre la cuesta de Bonaval y la Rúa de San Pedro, que dificultaban la visualización de San Domingos de Bonaval, que era la última etapa de adoración del peregrino antes de entrar en el recinto de intramuros y postrarse ante eh, pues el apóstol. ¿no? Ahí lo que se hace es una operación conocida como diradamento edilicio, que así formula en el primer tercio del siglo XX el arquitecto italiano Gustavo Giovannoni, que consiste en despejar los conjuntos históricos de esas construcciones carentes de importancia, mediante la demolición de inmuebles que lo que permitan es crear una zona de respeto entre el monumento y el entorno. Una zona que además mejore lo que es no solo la visualización, sino las perspectivas. Y ahí se acomete toda una operación de ajardinamiento, de embellecimiento muy importante. Y en toda la Rúa de San Pedro se adecentan esas eh, casas populares, la llamada arquitectura menor, en beneficio precisamente de mejorar esa imagen compostelana. Y esa valoración de la arquitectura menor es también influencia de esa teoría ambientalista de Giovannoni, de no solo atender de manera aislada, de manera individual, el monumento, sino de superar esa visión monumentalista de finales del XIX por una visión ambiental, valorando al recinto monumental como una unidad. Formada, ¿no? constituida por la arquitectura culta y por la arquitectura menor. E incluso reactivando, reactivando zonas. Por ejemplo, me refiero a la, la zona de San Miguel, la casa gótica, que no solo es lo mismo con la reactivación y con lo, la conversión de, el museo, del museo de las peregrinaciones, pues toda la zona pasa a mejorar y a ser un punto clave de las rutas turísticas. Efectivamente. Eh, la conversión de la casa gótica, uno de los poquitos inmuebles medievales que se conservan en Santiago, en Museo de las Peregrinaciones y de la Ciudad de Santiago, revitaliza turísticamente, una zona que hasta ese momento, la zona de San Miguel, no estaba turística. fuera del circuito del del, de los peregrinos y de los turistas. Y esa intervención se pone eh, en relación con toda una campaña mucho más amplia de pavimentación artística de, de todo el conjunto, de rotulación uniforme de todas eh, las calles del conjunto y lo que se pretende es integrar. Esa zona, que además da acceso a San Martiño Pinario, donde también se adecentan pues, sus escalinatas y bueno, sus accesos más inmediatos, enlazarla con la vía de San Paio de Antaltares, y así revalorizar o configurar un nuevo itinerario turístico-cultural dentro de la ciudad histórica. Belén, si te parece, vamos a hacer un pequeño inciso, porque vamos a escuchar la opinión del ingeniero Gonzalo Rey Lama, a ver lo que nos cuenta de esta magnífica exposición. Bueno, soy Gonzalo Rey Lama, soy ingeniero que trabajaba en una empresa de construcción aquí en Santiago y con este motivo pues conocí a don Francisco Ponzoloña en 1965 y recuerdo que fue en la iglesia de Santa María de Concho, que, estaba, que hubo una intervención allí muy, inter, muy interesante de las cubiertas y de toda la planta de la, de la iglesia, etc. Después trabajé con él en varias ocasiones, en otras, tanto en Santiago como fuera de Santiago. Y para mí es un, un recuerdo y una, una oportunidad muy importante de recordar a, a, esta, a esta persona, que era un arquitecto que yo creo que fue fundamental en la recuperación, sobre todo en la conservación y la consolidación del patrimonio arquitectónico español, en una época muy difícil y muy complicada. Eh, con un gran entusiasmo, con una, yo creo que una especie de predilección importantísima por Santiago y ya digo para mí es un recuerdo imborrable y, y por lo ya es una especie de, de, de ídolo para, para mí. Era muy joven en aquella época, casi recién salido de la escuela y, y aprendí muchísimo con él. Es cierto que su que sus maneras de intervenir, maneras de conservar el patrimonio, chocan hoy día con, con muchos de los criterios actuales, pero eso es una es un consecuencia del avance de los tiempos, ¿no? cuando a medida que se va trabajando se va viendo qué es lo mejor o qué es lo peor para un monumento. Don Francisco mm, hizo lo que él creía que tenía que hacer en, ocasión, en aquel momento y yo no le, no le niego en este momento ningún mérito ni considero que lo que hizo en aquella época era... Si ha perjudicado a algún monumento, no creo que, que, haya, que los haya llegado a arruinarlos. ¿eh? En todo caso, ya digo, son interpretaciones. En, en restauración no hay un criterio fijo ni un, ni un criterio estricto, hay simplemente la intención de salvar el monumento, de conservarlo para dejarlo a los que vienen detrás, y cada uno lo ha hecho a lo largo de la historia de la restauración de la mejor manera que ha sabido, con más o menos acierto. Pero desde luego, Don Francisco, por encima de cualquier circunstancia, me parece que lo que hizo fue salvar el patrimonio de una buena parte de, del país. Porque creo que de, de las siete zonas en que estaba repartido el trabajo de restauración en España, él llevaba la zona norte y por todas partes de por donde yo he ido viajando por, por el norte de España aparecen los recuerdos, el recuerdo de don Francisco como una cosa muy muy importante. Para mí, ya digo, es una oportunidad de, de recordar a don Francisco, de ver alguna pequeña, alguna de las obras con la que, que yo hice con él. Y de ver, curiosamente, como muchas de las obras que él hizo, pues yo he venido, he trabajado después, he, he vuelto porque la restauración es inagotable, ¿no? hay que ir continuamente revisando, revisando lo que se ha hecho. Y aquí veo muchas obras en las que yo he trabajado posteriormente y, y para mí ha sido muy emocionante. Yo le agradezco mucho a, a Belén este recuerdo porque eh, don Francisco lo necesitaba y yo creo que merece mucho este, este trabajo. Cuántas campañas. Y una muy importante que tuvo, ya dio que hablar en su momento fue, fueron las campañas de excavación arqueológica en la catedral. Así es, a mediados de los años 40 colabora con Manuel Chamoso Lamas, director, eh, perdón, comisario de la Dirección General de Bellas Artes en las exploraciones arqueológicas, ¿no? que constituyen sin duda pues una de las actuaciones más importantes, no ya solo por mmm, los descubrimientos ahí localizados, ¿no? Pues eh, restos de una necrópolis de época eh, sueva, de la muralla antigua de Compostela, sino un poco porque. Eh... Posibilitaron la creación de una nueva zona museográfica dentro de la catedral, convirtiendo esas, eh, esas exploraciones arqueológicas en unas zonas visitables. ¿no? Y fue sin duda una campaña muy importante, pues porque además en los años 50 se localiza la supuesta lauda del obispo Teodomiro que venía a refrendar pues, toda la tradición y la leyenda jacobea. Fue una colaboración muy importante como consecuencia de la retirada previa del coro capitular, también dirigida de manera conjunta por Luis Menéndez Pidal y Francisco Ponsoroya, una intervención que suscitó también muchísima controversia. Lo mismo ha suscitado en otras partes de Galicia, me refiero a la, a la catedral de Tui. Crea mucha polémica, porque claro, habrá, son coros con un valor escultórico importante y claro pasan a eliminarse. Claro, es una actuación muy radical, ¿no? porque en cierto modo pues, descontextualiza un programa iconográfico y es la retirada de un mueble. Ahora bien, la justificación de esas retiradas de coros capitulares se fundamentan en la consideración de obstáculos para la visualización de lo que es el altar mayor y sobre todo porque impiden, bajo un poco en el contexto de los postulados del Concilio Segundo Vaticano, una mayor participación del fiel en las ceremonias. Entonces se decide porque además en algunos casos pues tampoco se les considera de un valor, valor artístico efectivamente o las cabeceras, ¿no? Muchas veces habían pasado los adornos a ser ya de más, ¿no? Un... Claro, y en esta etapa lo que se produce es una depuración al máximo de la arquitectura en aras de recuperar la fisonomía, la traza original de los monumentos. Si buena parte de esas catedrales aún mantienen una traza, un interior de lenguaje medieval, lo que se tiende es un poco pues, a eliminar todos esos retablos, altares, muebles modernos, sobre todo de época barroca. No cabe duda que puede ser una visión un tanto reduccionista del patrimonio, pero que en cierto modo se contextualiza, pues, dentro de esa apertura simbólica, un poco pues, de la iglesia también hacia, hacia el pueblo. ¿no? Y bueno, ya retomando y siguiendo con Tui, que Belén sabe muchísimo, que ya ha publicado un libro sobre la catedral y el entorno, no se limita a, otra vez en esa idea de crear ambientes que tenía Pon Sorolla, no se limita solamente al recinto monumental de la catedral, la catedral torre, incluso torre defensiva, sino que al entorno, a las casas, otra vez al empedrado. La dinámica de actuación es básicamente la misma tanto para una arquitectura de segundo orden, una arquitectura rural, como para un gran conjunto catedralicio como es Tuy. En primera instancia se actúa con un carácter de urgencia. Buena parte de esos náufragos que estaban a la deriva necesitaban una consolidación inmediata. Entonces se acomete nada más entrar en esos monumentos a consolidar a eh, pues clausurar las goteras las filtraciones sobre todo en las cubiertas que era la principal amenaza luego de desplome del resto de la fábrica o conservar la pintura mural también, la pintura que también mural. le has dedicado un buen apartado en lo que es esta exposición sí eh, la pintura mural es uno de sus eh, criterios más importantes, sobre todo porque es en esos en donde él se rodea, bueno, lo hace en todas las campañas de un gran equipo técnico, ¿no? pero en concreto en la conservación de la pintura mural se rodea de técnicos, sobre todo de un técnico catalán, Antonio Castells, Jopart, que eh, lo que van a hacer es una práctica muy a tener en cuenta, muy favorable, y que no se realizó así de igual manera, en otras zonas de España, como por ejemplo en Cataluña, que era la de mantener in situ la pintura monumental. Desde finales del siglo XIX y sobre todo la primera década y la segunda década del siglo XX, por ejemplo, en Cataluña, con todas esas eh, expediciones que se hacían al valle de, de Boí, a San Clemente de Taúl, bueno, todas esas grandes eh, arquitecturas referentes del patrimonio medieval, lo que se hacían era un expolio, sin más, de las pinturas murales, de los ábsides y para trasladarlos al Museo de Arte Nacional de Cataluña. Aquí en Galicia, sin embargo, lo que se hizo fue justamente lo contrario y es que eh, se mantuvo, se conservó, se retiró, se consolidó con técnicas. Que a lo mejor hoy en día pueden estar superadas, la técnica del estrapo, técnicas que venían pues, de, de influencia italiana, pero que en cualquier caso, para bien o para mal, ese programa iconográfico, esa pintura mural, siempre se volvía a reimplantar en la arquitectura original. De modo que lo que se buscaba era no producir una descontextualización de esa representación. Litúrgica con la fábrica original. Y eso yo, desde luego, creo que es un acierto, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta, como te digo, otras situaciones que se producen. ¿Aciertos y cuántos? Belén, ahora tenemos muy poquito tiempo, pero de otros aciertos fue la liberación de la muralla de Lugo, que también podrías contar bastante. Es simplemente preguntarte: ¿se puede hablar de un antes y un después de las intervenciones de Francisco Pons Se puede hablar. Sin duda se puede hablar. Mira, sus intervenciones nos dan las claves para entender nuestro patrimonio cultural. ¿Qué es lo que ha pasado en tantas arquitecturas, en todos nuestros conjuntos históricos, desde los años 50 hasta los años 80? Que en buena parte han condicionado, y todavía lo siguen haciendo, las intervenciones de conservación, de restauración, de, rehabilita de rehabilitación que se quieren hacer sobre todo porque ha habido algunos criterios, pues como por ejemplo eh, la práctica de la consolidación masiva con hormigón armado, pues que ha generado, ha generado una irreversibilidad técnica que está ahí y que condiciona intervenciones, como digo, actuales. Pero después, o por ejemplo, la retirada ¿no? de tantos muebles, de tantos retablos, la eh, demolición de añadidos y construcciones modernas que alteraban, por ejemplo, iglesias medievales de primera línea como la iglesia de Santiago de Ayariz. ¿no? Entonces, se puede hablar de un antes y un después, sobre todo porque lo que ha favorecido es la valoración de nuestro patrimonio cultural. Y además porque en una época donde en Galicia no existían grandes museos de arte, nuestras catedrales, nuestras iglesias, nuestros conventos eran los guardianes de nuestra memoria colectiva, ¿no? nuestra memoria histórica. Por lo tanto, esas intervenciones que realizan ellas, intentando musealizarlas, intentando rescatar su traza original, por supuesto, antes de nada, consolidarlas y mantenerlas en pie, porque eso era lo más importante, sin, sin lugar a duda, pues han creado una progresiva creación de un museo abierto al aire en ruta, ¿no? en la ruta del Camino de Santiago. Por lo tanto, son intervenciones que marcan un antes y un después por sus aciertos. Pues por algunas cuestiones que hoy en día a nivel técnico han sido superadas, pero que nos ayudan muy mucho a entender nuestra historia cultural. Y tú nos has ayudado, Belén, muy mucho a conocer, a saber muchísimo más sobre la obra de Ponsoroya, y te lo agradecemos, y también a toda la familia, y nos hubiera gustado que hubiera estado con nosotros, pero desafortunadamente está mayorcito y vive retirado y alejado de todo Francisco. Sí, así es. Te damos las gracias y les animamos a todos los espectadores a ver la exposición. Gracias a ti, Fatima. hasta otra, Belén. Las campañas de rehabilitación del arquitecto madrileño Pon Sorolla en Galicia son muchas y muy variadas, desde la eliminación de edificios adosados a la muralla de Lugo, pasando por las excavaciones arqueológicas realizadas en la Catedral de Santiago, la creación del Museo Etnográfico de Ocebreiro y el traslado de todo un pueblo a la parte alta, cual es el caso de Portomarín. Todo a través de planos, de vídeos y de fotografía lo pueden ver en el Colegio de Fonseca. Merece la pena. Allí les emplazo y aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Muchas gracias. Si tuviera sensibilidad de un artista, esto sería una obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.